Continuando con el plan operativo Veredas Libres, la Municipalidad Provincial de Trujillo clausuró 3 stands, infraccionó a otros 2 por no permitir que se efectúe el cierre. El operativo se localizó en la cuadra 20 de la Avenida España, específicamente en el Centro Comercial Zona Franca. Durante el recorrido, se pudo comprobar que los stands ocupaban los espacios públicos con construcciones ilegales que ampliaban sus negocios. 3 de estos locales fueron clausurados por la medida cautelar por 30 días hábiles. Estamos acá en la Avenida España, licencias y comercialización y también ejecución coactiva. Las dos áreas, apoyadas por la policía, apoyadas por la seguridad ciudadana, estamos interviniendo en 6 locales. Se programaron 7, pero ahora se ha visto 6 locales, de los cuales 3 locales ya están haciendo, han acatado la medida. Y 2 locales no han acatado, los cuales se han infraccionado con la H-102 con una multa de 17 mil soles. Sin embargo, los dueños de otros 2 locales opusieron resistencia a la clausura, por lo que se les infraccionó por frustrar una diligencia de clausura. La multa es de 450% de una unidad impositiva tributaria, equivalente a 17 mil soles. Que desarrollo económico local, desarrollo urbano, estará interviniendo para derribar todo lo que es las infraestructuras que han construido en el área de Retiro. ¿Esto se va a seguir continuando? Se continúa, se va a continuar. Como manifiesto, todos los stands ya están infraccionados, están avisados y nosotros estamos, por motivo de logística, estamos interviniendo hoy día 6 locales. En tanto, se anunció más operativos en los próximos días, donde la Gerencia de Desarrollo Urbano derribará las infraestructuras construidas en área de Retiro.